La Cámara Internacional de Conferencistas es una organización muy grande que está en 55 países y tiene 3.950 miembros. De Paraguay también somos unos cuantos. Y el fundador fue y CEO, el doctor Carlos de la Rosa Vidal, que fundó esta asociación conjuntamente con su hermano, el doctor Amadeo de la Rosa, quien ya partió para la eternidad. Ayer se hizo la juramentación de la presidencia y de todos los directivos de Paraguay. En Paraguay la asociación es relativamente nueva. Recién en el 2020, en plena pandemia, nosotros empezamos a asociarnos a la Cámara Internacional de Conferencistas y se inició la actividad con una batalla speaker que se le llamó, que es de oratoria, entre varios competidores a quienes se abrió un formulario de inscripción para los interesados y se abrió una página en el Facebook y la gente se iba inscribiendo. Fue muy interesante la competencia. El primer ganador, campeón de la competencia, era Carlos Salinas y también salió vicecampeón a nivel mundial. La Cámara Internacional de Conferencistas es una comunidad de colaboración y aprendizaje entre todos sus miembros. Reúne profesionales de la capacitación y la formación organizacional y empresarial. O sea que ahí están líderes de opinión, influencers, muchos son coachings, mentores, facilitadores, conferencistas, capacitadores, periodistas, profesores, comunicadores como ustedes, escritores y docentes universitarios, dentro de lo que yo me incluyo, Bueno, y en como es docente universitaria de la UNA. bueno, y con esto que nos estás contando, entonces la pregunta es, ¿las puertas están abiertas para que participen de pronto interesados e interesadas en ser parte de este gremio que claramente tiene mucho énfasis en la capacitación y en la formación de esos profesionales que lo conforman? Sí, totalmente. Las puertas de la SIC están abiertas para todos los profesionales que quieran sumarse a la SIC a nivel nacional y a nivel internacional. Primeramente tienen que ser parte de la SIC Paraguay para que puedan ser también luego parte de la SIC Internacional, que tiene varios niveles de capacitación y de formación. Y también, por ejemplo, yo digo, soy estudiante de la UNA, luego soy profesional de la UNA. Lo mismo pasa en la SIC. Se entra primeramente en el primer rango que es de embajador, luego se llega a senador. Cuando yo llego al rango de senador, ya tengo posibilidades de ocupar cargos directivos más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos viendo en imágenes algunos flyers de talleres que se dedicaron a mujeres exclusivamente y en ese sentido, ¿nos podrías comentar cuáles son las actividades que están ustedes previendo para este 2022? De modo que la gente también vaya diciendo, bueno, esa actividad me parece interesante, sí, yo me siento de alguna manera en coincidencia con lo que busca esta organización, entonces me voy a anotar. Sí, ayer nada más nosotros hicimos nuestra juramentación. A partir de la próxima semana vamos a trabajar en el plan de trabajo que va a incluir como primera actividad la batalla speaker, otra vez de nuevo le vamos a llamar este año Torneo Nacional de Speakers. Y luego vamos a incluir actividades como capacitaciones, talleres, conferencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para mujeres y para gente de todas las edades, de distintas actividades, dependiendo de qué es lo que realmente se necesita o qué es lo que en la actualidad más se necesita. Las personas que estén interesadas en participar de estos talleres tienen que pagar algún monto de inscripción, es totalmente gratuito. ¿Cómo están trabajando respecto a eso? Y de acuerdo a la cantidad de horas que dure, por ejemplo, una conferencia, un taller, o sea, un simposio, tienen sus costos y varían. No hay un costo fijo para nada. Por ejemplo, este taller de mujeres que duró 4 días salía aproximadamente $150. Después hay talleres de capacitación que pueden durar 1 mes, por ejemplo, y esos tienen otro costo. Ahora yo voy a estar en una capacitación en el mes de marzo que va a durar 4 días con distintos profesionales de distintos países
y ese taller va a costar $750. ¿Y es siempre de forma virtual o lo están haciendo de forma presencial también? Este año se empezaron las actividades a hacer en forma presencial y todavía con un poco de temor, ¿verdad? Porque todavía no podemos decir adiós a la pandemia totalmente, pero la intención es que ya se puedan realizar en forma presencial y ir gradualmente, abriendo en los distintos países las actividades.